Buenas tardes, mi nombre es Luis Bonilla, soy consultor senior en alianzas estratégicas para la red de ciudades resilientes. Estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes este espacio y facilitando esta conversación entre este grupo de panelistas que nos acompañan el día de hoy para conversar sobre cómo serán las ciudades del futuro post-COVID en América Latina. Un futuro que sin lugar a dudas va a estar marcado por el choque agudo de lo que ha sido y continúa siendo esta experiencia de la epidemia y también que tendrá que enfrentarse a algunas vulnerabilidades crónicas que venimos arrastrando desde hace algún tiempo, como lo son la desigualdad, la pobreza, las altas tasas de urbanización y los desafíos del cambio climático. En ese sentido, pensar sobre el futuro de las ciudades en América Latina nos invita también a preguntarnos cómo esta experiencia va a resignificar lo que entendemos por desarrollo urbano, en tanto nos enfrentamos a limitantes que debemos superar y también en tanto seamos capaces de identificar oportunidades que nos esté dejando esta experiencia. Y también que estas concepciones nos sirvan para ir diseñando una hoja de ruta para reconstruir mejor las ciudades de América Latina. Jorge Luis Borges decía que el tiempo se bifurca permanentemente hacia innumerables futuros. Y por lo tanto, responder a la pregunta sobre el futuro de las ciudades latinoamericanas es un ejercicio fundamental de prospectiva que nos permite interpretar y construir futuros que sean posibles y en correspondencia ir fortaleciendo las capacidades que nos permitan anticiparnos, adaptarnos y crecer en ese camino hacia ciudades más inclusivas, más igualitarias y más sostenibles. Para conversar sobre estos temas y reflexionar en conjunto, en primer lugar le damos la palabra a Martín Smolka. Martín, cuéntanos tú cómo estás viendo el contexto, qué tendencias podemos empezar a identificar y qué claves nos permiten comenzar a proyectar un futuro de desarrollo urbano post-COVID. Es efectivamente una temeridad, sino un atrevimiento, hablar de la reestructuración urbana post-pandémica. Las hojas de té no nos dicen mucho. Hay muchas incertidumbres todavía. Si la pandemia permanecerá endémica, no se sabe. ¿Cuán eficaces son las vacunas? Gran interrogante. Si uno espera una secuencia de nuevas y cambiantes pandemias, como esperan algunos epidemiólogos, eso preocupante. Si por un lado sabemos que las reestructuraciones urbanas son procesos muy lentos, por otro también sabemos, como en la física cuántica, que microprocesos pueden producir profundas inflexiones que sorprenden la escala y su incidencia. Solo para tomar un caso ahí, la gripe española, por ejemplo, es sabido que tuvo impactos profundos en la arquitectura. Cambió bastante. Así empiezo esa presentación con una proposición bastante conservadora. La pandemia está acelerando tendencias que ya existían. ¿Qué tendencias son esas? Tendencias al teletrabajo, a la redundancia de los trabajadores por la inteligencia artificial, la debilitación de los pequeños negocios frente a las grandes cadenas, el comercio electrónico, la tendencia a reducción general de las densidades urbanas, la menor demanda por edificios de oficina en las áreas centrales, reducción de alquileres corporativos. Y sobre todo la frágil salud fiscal de los municipios, con su implicación inmediata de baja capacidad de inversión local. Más allá, esas tendencias también tienen profundas implicaciones para la reestructuración urbana y las viviendas sociales, tema que nos ocupa aquí. Hablo entonces a seguir de tres notables movimientos resultantes de la combinación de esas tendencias. Cada uno de esos movimientos tengo ahí un slide que puedo mostrar algunos números, pero no voy a citarlos para no aburrirlos demasiado. El estiramiento urbano, ¿qué quiero decir con eso? Es la combinación de una descompresión de las áreas centrales y su pérdida de dinamismo. En otras palabras, los gradientes se achatan, como se dice, ¿no? Y eso es algo que viene ya trabajando Sol y Angel en sus trabajos sobre las
ciudades del mundo, más de 120 ciudades que ha examinado lo que está pasando con las densidades y que ahora está se agravando con el movimiento de la clase media hacia las periferias, que de inmediato ya nos sugiere un posible cierre por dentro del mercado. O sea, la reducción de las opciones de vivienda social en las periferias por la competencia con la clase media. Algo que resulta inclusive de mayores precios del suelo. Y por otro lado, la depreciación de los edificios y oficinas en áreas centrales, llevando a su abandono y deterioración. Eso ahí puede tener implicancias también interesantes de opciones, oportunidades interesantes para pensar. En segundo lugar, la redistribución en K, de ingresos y oportunidades económicas. En K, en el sentido que concentración de ingresos por un lado y aumento de la pobreza por otro lado. Sabemos que los teletrabajadores, por ejemplo, son los de mayores ingresos, solo para dar un número. La tercera movimiento que quiero me referir es la llamada tijera fiscal. Son pérdidas de ingresos fiscales combinados con aumento de gastos. Una combinación diabólica, con deterioro de la base económica fiscal de las ciudades que acompañan este proceso. Bien, de ese cuadro parece configurar una tempestad perfecta, si lo vamos en consideración esos tres movimientos, para las perspectivas de mejoras en la vivienda social desde la dificultad de producción de nuevas viviendas subsidiadas por programas públicos, por la insolvencia fiscal que afecta a las inversiones, como decimos, hacia la capacidad de pago de los ocupantes por el movimiento, o mejor diciendo, el aumento de la pobreza y redundancia de los empleos menos calificados. Para que no me tomen por Cassandra, eso es lo portador de profecías no creíbles, que ya tenemos bastante hoy por hoy, al menos concédame el beneficio de que a lo mejor tendremos de lidiar en medio y largo plazo con algunas de esas tendencias identificadas. Todas tendencias que sí afectan los límites del posible, de la provisión de la vivienda social inclusiva. De eso estamos. Así quisiera terminar esa conjetura con algunas sugerencias para la conversión de los limones en limonada, o quizás caipirinha, yo prefiero la caipirinha. Los edificios depreciados y desocupados, por ejemplo, en las áreas centrales podrían ser considerados como suelo vacante, suelo criado vacante, si quieren ser más específicos, y por ende, tributados progresivamente de modo a facilitar a su adquisición pública, aún más si ellos acumulan deudas fiscales activas fuertes, para con eso usar, hacer el retrofit de esos espacios en usos residenciales, principalmente en la vivienda social. Eso sería magnífico. Con la dispersión de la clase media y de las oficinas sí ya tienen un movimiento desde rasgacielo a los llamados rasgasuelos, son edificios más bajos que muchas de las corporaciones están buscando ahora, exclusivos, ¿no? Se podría alentar mayores chances que se promueva un urbanismo de 15 minutos, o como sea, en general, la polinucleación urbana con todas sus virtudes en la reducción del precio del suelo. Las bajas tasas de interés, algo inusitado históricamente, ahora vigentes, facilitan el financiamiento del déficit de las deudas fiscales. Y el pago de esas deudas, que si aplicados con inteligencia en nuevos financiamientos o investimientos en vivienda, pueden con su conocido multiplicador al menos mitigar el problema del empleo de trabajadores poco calificados. Por último, no hay por qué no contemplar que la pandemia nos reactivó un cierto sentido de colectividad, de reconocimiento de la relevancia de la política pública en la mitigación de sus efectos de la pandemia. Y sobre todo, en la solidaridad urbana y urbana, en que depositamos nuestra expectativa de que se puede inspirar a los tomadores de decisión, todos ustedes, a promover políticas más inclusivas.
Ahí está la llamada a la reflexión fuera de la caja, con creatividad y con buena responsabilidad social. Muchas gracias por todos, por la atención. Muchas gracias, Martín, por tus aportes y también por las preguntas que nos dejas para reflexionar. Recuerden a nuestros amigos y amigas que nos están acompañando en este panel. Martín nos ha dejado algunas inquietudes que podemos ir respondiendo en el panel de preguntas que está al lado del chat. Así que si quieren pueden ir dejando sus respuestas y las podemos reflexionar en conjunto una vez que terminemos las intervenciones de los panelistas. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Diego Aulestia. Diego, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué escenarios de prospectiva podemos empezar a identificar en este proceso de recuperación y hacia dónde van apuntando estas nuevas dinámicas urbanas que nos mencionaba Martín? Quisiera iniciar con una breve reflexión. La nueva agenda urbana fue pensada para un horizonte de 20 años. Si nos imaginamos lo que será la realidad urbana de América Latina y el Caribe para entonces, podemos anticipar que 4 de cada 10 viviendas que existirán en el año 2036 aún no han sido construidas. Allí se ve claramente la importancia de lo que estamos discutiendo. Estamos decidiendo hoy las acciones que marcarán el destino de nuestras ciudades. América Latina y el Caribe tiene ya 6 décadas de ser una región fundamentalmente urbana. Nuestro futuro es irremediablemente urbano. Para el 2036, el 86% de la población total de la región habitará en ciudades. Muy diferente realidad a la de 1960, cuando la población urbana representaba el 50% del total. Si pensamos en el futuro, es claro que el bajo crecimiento de la región en los años precedentes, la heterogeneidad de su estructura productiva, la pobreza urbana que venía creciendo antes de la pandemia y la desigualdad de los ingresos y la riqueza requieren una vigorosa respuesta de política pública desde la sociedad. Hay 4 elementos de la situación post-pandemia a los que me quisiera referir como tendencias. Primero, la expansión de la ciudad informal. El crecimiento de los campamentos, favelas, asentamientos precarios. Como resultado de la caída del empleo formal y la dificultad del acceso del crédito a largo plazo, es previsible que se produzca una expansión del mercado de alquiler y creemos nosotros una aceleración en la creación de nuevos asentamientos informales. El desempleo alcanzaría a 44 millones de personas en la región y la población latinoamericana en situaciones de pobreza en el 2020 volvería a los niveles del 2005. Este crecimiento de los asentamientos precarios parecería comprobarse con datos preliminares de algunos países de la región. Un segundo elemento, las nuevas formas de trabajar. Mucho se ha discutido sobre el trabajo remoto, el teletrabajo. CEPAL estima que alrededor del 21,3% de los ocupados en América Latina y el Caribe podrían teletrabajar. Un porcentaje condicionado por los elevados niveles de informalidad, que alcanzan más de la mitad del empleo total. ¿Cómo se relaciona esto con vivienda? El requisito esencial para lograr una participación efectiva en la era digital es contar con acceso a banda ancha de alta velocidad. Es decir, ello influirá sobre la localización, la disponibilidad ya no solo de los tradicionales servicios domiciliarios. La segregación incorporará una nueva dimensión, la digital. Si la nueva demanda estará basada en canales en línea, si procuraremos evitar muchedumbres, ¿será que optaremos por menores densidades? Aún es pronto para confirmarlo. Como referencia, entre 2000 y 2018, la mancha urbana de las ciudades capitales de América Latina se expandió en casi el 17%. Ello representa aproximadamente 0,8% anual, de acuerdo a estimaciones que hemos hecho en CEPAL. Tercero, una caída en la oferta y calidad del transporte público. La disminución de cobertura y frecuencia del transporte público involucrará
mayores costos para quienes viven en lugares alejados de sus actividades económicas. Hay países en los cuales la reducción de oferta de servicio en las ciudades ha sido del 25% como Brasil o 44% como en Chile. País este último en el cual se están registrando crecimiento de hasta 30% en venta de autos. Esto inducirá ajustes, adaptaciones en infraestructura y modos de transporte. La localización importará más que nunca y aquello impacta directamente en la vivienda. Para los sectores imposibilitados de realizar teletrabajo, se volverá aún más costoso residir lejos de las oportunidades económicas y de los servicios de educación, salud, etc. Lo cual a su vez exacerba la desigualdad. Se generarán mayores demandas ciudadanas para contar con servicios públicos e infraestructura en las cercanías. Un cuarto elemento, los nuevos retos de gobernanza. Son las administraciones locales las que han recibido una significativa presión para desarrollar acciones de recuperación económica post-pandemia. Las estrategias de recuperación tienen que observar coordinaciones metropolitanas, el carácter de ciudad-región, etc. Las ciudades tendrán cada vez más incidencia en las políticas nacionales. La CEPAL plantea que el desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y medioambiental no es algo que los mercados no regulados puedan lograr por sí solos. Se requiere poner en marcha políticas públicas en diversas áreas y de manera simultánea, incluyendo políticas sectoriales para fomentar la expansión de sectores, como la vivienda, que podrían impulsar la sostenibilidad. Recordemos que en la región la construcción representa más del 7% del PIB, casi el 8% del PIB. Ello, por supuesto, requiere que la política pública sea eficiente y existe un reto para todos que aquella política pública cumpla sus objetivos. Finalmente, la recuperación transformadora hacia la cual debemos transitar requiere importantes recursos para su financiamiento. Consideremos que la evasión tributaria estimada por CEPAL en más del 6% podría resolver gran parte del déficit cuantitativo de vivienda de la región. Otra opción es que el desarrollo de la ciudad financie a la misma ciudad, y en esta línea la captura de valor constituye una gran alternativa hacia el futuro. Estos instrumentos, la profundización del uso de estos instrumentos, tiene la gran virtud de apoyar la planificación a la vez que recuperan para la sociedad importantes recursos financieros generados a su vez por la acción pública. El futuro será lo que construyamos, consciente o inconscientemente, de manera conjunta como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Me quedo con esta reflexión que nos compartías sobre el futuro será lo que construyamos consciente o inconscientemente. Y para construir el futuro hay que actuar. Y para actuar sabemos que las ciudades han acumulado una gran experiencia en estos últimos meses, puesto que han estado en la primera línea a la hora de enfrentarse a las múltiples consecuencias e impactos que ha tenido el coronavirus. Para poder hablarnos sobre qué emerge de esta experiencia y cómo esta práctica de las ciudades puede ayudarnos a orientar tendencias del desarrollo urbano, tenemos a María Camila Uribe, que nos va a compartir desde la experiencia de la Red de Ciudades del BID cómo podemos empezar a proyectar este futuro transformador de las ciudades. Adelante, María Camila. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este panel. Gracias y un saludo muy especial también a mis compañeros del panel. Creo que la reestructuración urbana es una oportunidad. Las crisis son oportunidades para corregir lo que no estaba funcionando y para potenciar lo que se agrega valor en nuestras sociedades. Muchos de los problemas que ya veníamos viendo en algunas ciudades se han acelerado con la pandemia. Y debemos encontrar las oportunidades para transformarlos en beneficio de los ciudadanos. Aprender de las crisis no es una tarea fácil y esta requiere que reconozcamos como una emergencia compleja, una emergencia global que incluye salud, una emergencia social y una emergencia climática. Con un altísimo grado de incertidumbre, dilemas que se perciben como vidas o probabilidades, desafíos políticos y de gobernanza, y lo más complejo, que tenemos poca experiencia en algo de esta magnitud. Las ciudades son sistemas complejos que involucran una gran cantidad de actores
e interacciones que se han visto modificadas a partir del shock que significó el COVID-19. Desde la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una plataforma de conocimiento para las ciudades de América Latina y el Caribe, hemos sido testigos de la gran cantidad de soluciones que rápidamente han desarrollado las ciudades de la región para enfrentar la pandemia. El año pasado tuvimos la oportunidad de organizar una serie de webinars para compartir estas soluciones y así conocer diferentes alternativas para responder a este inmenso reto. En estos eventos reunimos más de 4.500 personas de 400 ciudades de más de 50 países que sirvieron para identificar nuevas oportunidades. Escuchamos a alcaldes, académicos, expertos, funcionarios públicos, sector privado, agencias de desarrollo económico local, vecinos y actores de la sociedad civil. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos responder proactivamente ante la crisis e incorporar cambios fundamentales en la manera en la que hacemos las ciudades? El objetivo de esta presentación es compartir una serie de lecciones que hemos aprendido en estas conversaciones y cuál es nuestra perspectiva para una recuperación sostenible e inclusiva de las ciudades de la región. La pandemia intensificó las brechas de desigualdades que existían en la región. Según datos del Observatorio Laboral del BID, de febrero a junio del 2020, el empleo total de la región disminuyó un 14%, al menos 30 millones de puestos de trabajo. El sector más afectado fue la economía informal. Esta crisis ha afectado desproporcionadamente el empleo femenino, el cual disminuyó un 17.7% entre febrero y septiembre del 2020, frente a una disminución de 13.1% del empleo masculino. La pandemia también ha impulsado la agenda global hacia la recuperación verde. La crisis ha acelerado las discusiones sobre temas tales como los usos del suelo mixto, la reutilización de espacios públicos, la importancia de la descarbonización y la movilidad sostenible. Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia que la biodiversidad es una fuente de bienestar y resiliencia para las ciudades en el largo plazo. Se han destacado la importancia de crear nuevos modos de relación que promuevan nuestro compromiso con la salud planetaria. También, el teletrabajo impulsó la descentralización de las actividades productivas, incrementando las interacciones a escala local. En lugar de tener que desplazarse al centro de la ciudad a trabajar o acceder bienes y servicios, muchas personas ahora realizan su vida en un radio mucho más reducido de espacio y de tiempo. Modelos tales como la ciudad de los 15 minutos del urbanista Carlos Moreno proponen que esta descentralización de la vida urbana tiene el potencial de reducir el tiempo de traslado, reducir la congestión y el número de emisiones, y así mejorar los estándares de calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, esto continúa siendo un desafío en el modelo de las ciudades de América Latina, para no aumentar nuestros problemas de segregación espacial, en la que todos los barrios tienen acceso a la misma calidad y servicios de equipamiento. Es un desafío para las ciudades de la región. Uno de los principales cambios que hemos observado a partir de la pandemia es que la vivienda pasó a ser un espacio productivo. Esto supone adaptaciones importantes a nivel de calidad de la vivienda, por ejemplo, en cuanto a la circulación del aire y el acceso a internet para permitir el teletrabajo y la distribución de servicios en los equipamientos en la proximidad de los hogares. La digitalización y el acceso a internet han tenido un rol clave en este proceso. En América Latina, esto supone grandes desafíos, pues se estima que 1 de 4 personas en la región vive en asentamientos informales. Esta emergencia también ha mostrado la importancia de contar con espacios públicos inclusivos y de calidad y la oportunidad de promover alternativas no motorizadas tales como la bicicleta en este contexto. Desde el puro comienzo, en marzo del año pasado, algunas ciudades ya empezaban a implementar kilómetros adicionales de ciclocarriles con el fin de estimular aún más el uso de la bicicleta, lo que ha significado incrementos hasta del 80% en los viajes diarios de este medio de transporte en algunas ciudades. Otras urbes incorporaron cambios importantes a nivel regulatorio con el fin de permitir el uso de las calles y espacios públicos para restaurantes, lo cual también permitió ofrecer la posibilidad de una reapertura de estos servicios con mayor capacidad y acatando las medidas de bioseguridad. Por otro lado,
Intervenciones de bajo costo tales como el urbanismo táctico permitieron a muchas ciudades ampliar temporalmente sus aceras para permitir distancia física entre personas. Este tipo de intervenciones son claves en áreas de grandes densidades, tales como los centros históricos. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de crear políticas urbanas del nivel nacional y de fomentar las alianzas intersectoriales. En la última reunión de alcaldes que organizamos recientemente, tuvimos la oportunidad de conversar con Aziz Akhmush, de la OECD, quien nos comentaba que antes de la pandemia, solo 19 países de América Latina tenían políticas urbanas nacionales en proceso, 14 lo estaban evaluando y solo 3 lo estaban implementando. La colaboración público-privada es un requisito indispensable para la reactivación económica. Las ciudades deben trabajar de la mano con el sector privado a fin de reconstruir los niveles de confianza por parte de los inversionistas y apalancar mejor los recursos necesarios para reactivar la economía local. Fortalecer la capacidad local es también una tarea clave. Las ciudades cuentan con redes robustas. Las ciudades que cuentan con estas redes tienen mayor capacidad de coordinar sus procesos de recuperación. Las comunidades con mayor capital social son capaces de diseminar mejor la información, asistencia física y financiera de forma más rápida. En el contexto de la pandemia, hemos aprendido que la resiliencia es un concepto muy amplio, que se construye no solo desde el gobierno, sino también desde las comunidades. La resiliencia es un activo que tenemos que proteger y fortalecer. Además de todos estos cambios, la pandemia también ha impulsado nuevas oportunidades de experimentación urbana. Ha mostrado la importancia de conectar las ciudades para compartir conocimiento. En la red y en el Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, creemos en la importancia de conectar la experimentación urbana como una herramienta útil para poner a prueba los modelos de convivencia y socialización en las ciudades. Los invitamos a todos ustedes a compartir con nosotros sus experiencias y a ser parte en esta conversación para cómo construir ciudades más sostenibles e inclusivas en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Camila, Diego, Martín, por sus intervenciones y gracias a todas y a todos los que nos están acompañando esta tarde desde distintos lugares de América Latina. Como Martín nos los propuso, la idea es que contestemos las preguntas que están en la encuesta. Son 3 preguntas y le voy a pedir a nuestros amigos y amigas de producción si nos pueden proyectar cómo viene hasta hoy la respuesta. Dice la primera pregunta, dice, ¿cuál será el legado de la pandemia? Y veo ahí más del 50% que decimos de mayor solidaridad urbana, el 42% mayor inequidad urbana. La siguiente pregunta es, bueno, ¿Qué cree que será más probable, si el trabajo virtual o que volvamos a las oficinas? Y el 88% considera que una combinación de las anteriores. Y tengo entendido que había una antes de la primera que leí, ¿no? Que es, creo, sobre la desigualdad. Bueno, son resultados muy interesantes. La verdad es que me anima mucho escuchar que vamos a vivir en un mundo con mayor solidaridad. Y como decía Diego, ese mundo hay que construirlo conscientemente. Y para conectarlo y abrirnos a las preguntas que nos están haciendo llegar desde el chat, vamos a compartirle a Martín una pregunta que viene de McKinsey Brown, que nos pregunta cómo considera que se modificarán los instrumentos de recaudación en las municipalidades por el valor del suelo ante el futuro cambiante con las pandemias y el cambio climático, Martín. Esto es una pregunta clave para pensar en un futuro de mayor igualdad y creo que tú sos, no estoy seguro, que tú sos uno de los mayores referentes en la región para poder comentarnos sobre este tema. Bien, me oí, gracias por la pregunta. Yo tengo la sospecha que uno de los resultados interesantes que debe salir de, en fin, que vamos a
a compartir en el post pandemia es una mayor, quizás una mayor aceptación del impuesto predial. Y eso porque fue un impuesto quizás el que más resistió a la crisis, por razones en, prácticamente en América Latina, por una razón muy prosaica. Y eso que es la base fiscal o las plantas de valores estaban tan desactualizadas que no hubo necesidad de bajarlas. Y con eso el impuesto se mantuvo. En ese sentido, es un impuesto que se reveló resiliente en relación a la crisis, por una razón bastante poco honorable para el impuesto, pero que tuvo su relevancia bastante, bastante alta en ese sentido. Pero yo tengo la impresión también que algunos de esos instrumentos que ya se viene testando e intentando con bastante éxito en distintas áreas de América Latina, van a adquirir mayor relevancia. Y Diego mismo también mencionó la relevancia de esos instrumentos de recuperación de plusvalías y que van a crear nuevos. Vamos a reestructurar, reunificar las ciudades en varias maneras. Vamos a reaprovechar edificios, cosas esas que generan plusvalías fuertes cuando se hacen esos cambios. Y muchos de esos cambios van a generar recursos bastante interesantes desde el punto de vista de la para la ciudad financiar infraestructura urbana. Y principalmente, yo diría, en nuestras periferias que son muy bajas, tienen muy baja provisión de infraestructuras y con la invasión, digamos, de la clase media, se va a abrir la oportunidad de hacer utilizar otros instrumentos como el reajuste de suelo para promover una mayor irrigación de infraestructura en esas áreas, que van a beneficiar de una manera general a la sociedad como un todo, porque eso va a tener un efecto de bajar el precio generalizado del suelo en la ciudad como un todo. Así que hay algunas vertientes interesantes que si con un poco de inteligencia y, como se dice, pensando un poco fuera de la caja, como pensábamos antes, podemos quizás aprovechar unos potenciales interesantes que van a surgir en el post-pandemia. No sé si eso te responde la pregunta, pero ahí estamos. A mí sí, espero que para todos también y para todas. Muchísimas gracias, Martín. Y lo vamos a conectar con algo que mencionaron los tres en sus exposiciones. Para una pregunta para Diego, porque hemos hablado de la importancia de la digitalización y cómo la digitalización ha tomado un salto que se ha acelerado, ¿no? Esta macro tendencia a la digitalización que de la CEPAL desde hace un buen tiempo vienen analizando. Y nos preguntan, con esto del trabajo virtual, del aumento de la digitalización, ¿podríamos pensar si es posible un éxodo, nos mencionan, un traslado, una transferencia de población hacia ciudades intermedias en la región? ¿Qué consecuencias podría tener eso? Y también conectándolo con lo que nos comentaba Martín, ¿qué oportunidades habría para fortalecer los impuestos vinculados al territorio y la igualdad territorial? Adelante, por favor, Diego. Muchas gracias, Luis, y por supuesto un saludo a Martín y a María Camila. A ver, dos reflexiones respecto a este tema. Algo me refería a mi intervención anterior, a las proyecciones, o más que proyecciones, a la información en cuanto a la población que es susceptible de teletrabajar. Estamos hablando de 21% sobre la población ocupada. Si es que eso lo llevamos a la población total, estamos hablando de que no más del 10% de la población que está en edad de trabajar puede hacer teletrabajo. Entonces, hay que entender que efectivamente ese segmento de población, por el tipo de actividad que está desarrollando, ya tenía ciertos comportamientos o tomaba ciertas decisiones en cuanto a localización que posiblemente se van a acentuar, pero ya existía una tendencia anterior a eso. No puedo dejar de decir, además, que ahora hablamos mucho de trabajar en la vivienda, pero realmente en América Latina, en el mundo en general, en el mundo en desarrollo, aquello no es ninguna novedad, no con herramientas telemáticas, pero el hecho de tener, por ejemplo, pequeños talleres o pequeños negocios en la vivienda, en algunos países de la región está en el orden del 5 al 7% del total de viviendas. Entonces, ya por supuesto, existía un porcentaje importante
de población o de personas, de hogares que trabajaban en sus viviendas. ¿Cuál es la posibilidad de trasladarse a ciudades intermedias? Sin duda alguna que en la medida que exista la infraestructura tecnológica a nivel nacional, puede volverse menos relevante la localización. Pero eso, insisto, requiere que el hogar esté conectado, requiere ciertas condiciones que no van a estar disponibles para todos. Por eso es que justamente se habla de esta división o de una suerte de nueva segregación en cuanto al acceso digital. ¿Estamos viviendo o vamos a vivir el decaimiento de las grandes ciudades? Yo tengo mis grandes dudas. Yo tengo dudas, evidentemente, nos falta información, sería muy aventurado tener o intentar algún juicio definitivo respecto a ello, pero sin duda alguna que las grandes ciudades son las que ofrecen aglomeración, o que en base a la aglomeración, mejor dicho, ofrecen bienes y servicios, ¿sí?, que atraen cada vez mayor población. Entonces, si bien es cierto que el tema del trabajo podremos hacerlo, y actualmente en algunos casos, insisto, en no más del 10% de esa población, lo podemos hacer desde varias localidades, pero el trabajo no es todo en la vida. También hay otro tipo de connotaciones u otro tipo de actividades que desarrollamos, más allá de los tejidos familiares, amigos, educación, entretenimiento, etcétera. Entonces, vamos a encontrar todo aquello en ciudades intermedias, vamos a dejar de lado aquello. Yo tengo mis inquietudes. Es verdad que las ciudades en la región, las megaciudades sobre todo, sin duda alguna, empiezan a generar ya efectos negativos. Es decir, empezamos a tener lo que se llama deseconomías de escala, ya tenemos demasiado tráfico, demasiada contaminación, empieza a disminuir la productividad. Pero si bien es cierto que seguirán creciendo las ciudades intermedias, cual ha sido la tendencia en los últimos años, creo que pensar que tendremos una modificación absolutamente determinante a partir del teletrabajo, creo que necesitamos más datos y más tiempo todavía para comentarlo. Eso. Muchas gracias, Diego. Los invito a que sigamos respondiendo las preguntas que están en la encuesta, y siguiendo con este tema de la digitalización, María Camila nos mencionaba de los efectos que ha tenido la pandemia sobre lo que podríamos llamar como la trama de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Y sabemos que en esas desigualdades entramadas hay un efecto desproporcionado, ¿no?, hacia las mujeres, ¿no?, que han experimentado un efecto desproporcionado de la tendencia hacia el teletrabajo, a la reconfiguración de los cuidados, a las nuevas tendencias del empleo y hasta el mismo encierro, ¿no? María Camila, ¿tú cómo estás viendo, cómo podemos analizar esta situación con perspectiva de género y atarlo también al tema de la digitalización que se viene como una tendencia que también han rescatado los demás compañeros? Me parece que no tenemos el audio de María Camila. Si quieren, podemos pasar en lo que María Camila resuelve el problema de audio, podemos pasar con la misma pregunta, ¿no? La misma pregunta para Martín. ¿Cómo podemos interpretar las desigualdades generadas por la pandemia desde una perspectiva de género y qué se puede hacer para reducir esas brechas con las oportunidades que hemos identificado también desde esta misma experiencia? Martín, sí, por favor, o Diego. Mira, pienso que un componente importante de eso es que posiblemente vamos a salir de esa pandemia con un número mayor de unidades, domicilios, con mujeres como siendo la única persona con algún tipo de acceso a trabajo, porque si no me engaño, y ahí ustedes me pueden corregir, tengo la impresión que los hombres, en general, fueron los más afectados directamente, son los que tuvieron más óbitos resultantes del COVID en el segmento de más bajo ingreso que las mujeres, pero sospecho que eso sea verdad. De ser así, eso quiere decir que hay una fragilización mayor de los domicilios,
por un aumento de los domicilios que dependen exclusivamente de las mujeres, que van a tener que trabajar más, o aquellas que ya no tenían cómo, por cuestiones de cómo, por ejemplo, cuidar de los hijos que tenían que estar en su casa, por ejemplo, tuvieron un peso mucho más fuerte para soportar durante ese periodo que los hombres. En fin, pienso que hay varias cosas que hay que medir un poco mejor sobre el impacto que eso podría tener en las relaciones parentales o no parentales que predominan en los domicilios populares principalmente, ¿no? Obvio que estamos hablando ahí de, esencialmente de un primer efecto que las familias de más bajo ingreso fueron las más afectadas. Y aquellos, ahí viene el segundo componente, de aquellos que más se exponían a situaciones de mayor contaminación, si eso pesaba más a los hombres que a las mujeres. Yo tengo la impresión que más a los hombres, porque en muchos casos las mujeres tenían que quedarse en las casas cuidando de los hijos, y los hombres, mismo que informales, etcétera, tenían que buscar algo. Y proporcionalmente pienso, y eso, el resultado de eso es una mayor dependencia o mayor crecimiento en los domicilios chefiados por mujeres. Pero eso es una hipótesis, que ustedes ahí me corrigen si estoy equivocado. Gracias, Martín. Bueno, por cierto, la CEPAL ha venido hablando mucho, ¿no?, de la importancia de cerrar las brechas de la desigualdad, y lo que hemos comentado es que con la pandemia se han incrementado, profundizado algunas desigualdades. Tú, Diego, ¿cómo ves esto? ¿Desde qué perspectiva podemos empezar a pensar que a empujar tendencias que favorezcan mayor igualdad, mejor redistribución de las tareas de cuidado, que la digitalización permita también, digamos, mejores o más igualitarias formas de acceso al empleo y a la remuneración? No sé si podemos pasar con Diego. Está María Camila. Continúa teniendo algunos problemas con su conexión. Lo estamos resolviendo, pero podemos continuar ahora contigo, Diego. Gracias, Luis. No, a ver, así yo creo que habría dos reflexiones. En primer lugar, decíamos que esta crisis, lo que ha hecho, y efectivamente CEPAL lo ha comentado, es poner sobre la mesa ya las ineficiencias y desequilibrios y brechas grandes, en definitiva, que existían en la antigua normalidad. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando decimos volver a la normalidad, volver a una mala normalidad, y eso obviamente es lo que tenemos. Total, que de acuerdo. Y es que en ese sentido tenemos que ir a lo que CEPAL llama la recuperación transformadora, volver a un estadio o una situación en la cual ya de hecho existían grandes déficits ambientales, económicos y sociales. La verdad creo que es poco deseable en términos de sociedad. Y déjame decirte que incluso en la pregunta que se hacía, y que Martín también hacía referencia a los temas de solidaridad, tú lo comentabas también, Luis, los temas de inequidad, también hay que interpretar que en una situación como la que estamos, al fin y al cabo, estamos refiriéndonos a la necesidad de contar con una política pública muy vigorosa, lo cual nos lleva a cuestiones inclusive de funcionamiento del mismo sistema democrático, lo que CEPAL, por ejemplo, ha llamado la cultura del privilegio. Estamos hablando de la poca atención que se le da a la economía del cuidado, de la carga excesiva sobre las mujeres. Bueno, eso es parte precisamente de esa cultura del privilegio. En el caso de las mujeres, el retroceso en el mercado laboral como resultado de la pandemia es de cuanto menos una década en términos de participación en el mercado laboral. Entonces, existen grandes brechas que ya venían, inclusive en el caso de América Latina. Por ejemplo, el tema de pobreza se venía ya incrementando. Se venía incrementando. Y, por supuesto, lo que va a suceder, y yo creo que en esto varias entidades a nivel internacional, a nivel multilateral, intergubernamental, etcétera, coinciden, es que va a existir un crecimiento significativo de la pobreza y de la desigualdad, a menos que las sociedades, entiéndase, la política pública en articulación, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, actúan vigorosamente para que aquello no se produzca. Y hay señales, sin duda, de esperanza. Yo creo que también acá hay que ver cuestiones positivas. Por ejemplo, mira, en 12 países de la región, que nosotros hemos hecho una pequeña revisión allí, en 12 países de la región se han lanzado programas para apoyar
la construcción o llevar adelante 1.2 millones de soluciones habitacionales, ¿sí? Que generarán 1.5 millones de empleos. Entonces, esa actividad, realmente tomar a la vivienda, dado que estamos en un foro de vivienda, resaltarlo, tomar a la vivienda como uno de los medios para la recuperación, más allá de la gran importancia que tiene en términos de absorber o de disminuir brechas sociales, y por supuesto lo importante que es para los hogares, el tema de la vivienda, pero también un mecanismo de recuperación económica. Entonces, una realidad compleja, sin duda alguna, pero con grandes retos, reitero, como sociedades, a niveles también de gobiernos nacionales, de gobiernos locales, las preguntas que tenemos allí de gobernanza son significativas. ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Eso es una respuesta que nos atañe a todos. Me detengo allí. Gracias, Luis. Muchas gracias, Diego. Creo que ya tenemos a María Camila para poder escuchar sus reacciones. Adelante, por favor. Gracias, Luis. ¿Ahí me oyen bien? No sé realmente qué pasa. ¿Te escuchamos bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Dale. Está congelado. Parece que ahora se congeló. Wow, una lástima que estemos teniendo este problema con María Camila. Ahí está otra vez. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes a mí también? Sí, ahora sí. Escuchamos. Bueno, muy bien. No, simplemente creo que con el poco tiempo que nos queda, mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado trabajando justamente en estos temas de empleo y entendiendo qué nos están diciendo las cifras de los diferentes países de la región, y hay un par de publicaciones muy interesantes que se las recomiendo. El tema de desigualdad de género es importante, y además de la informalidad, el impacto sobre las mujeres, como mencionaba en la presentación, ha sido algo importante durante este periodo de la pandemia. Así que nos queda un reto enorme de entender qué vamos a hacer en este proceso de recuperación para la informalidad y para el empleo femenino. Muchas gracias, María Camila. Qué bueno que pudimos solucionar eso para tu intervención. Vamos a dar espacio a una intervención más. Me están diciendo que tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a hacer una pregunta abierta. Nos pregunta, voy a tomarme una pregunta de Lorena Zárate, que nos comenta de que desde hace algún tiempo las organizaciones están insistiendo en la importancia de incorporar la dimensión productiva laboral en las políticas de vivienda, algo que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado ahora y que también tiene que ver con algo que nos están preguntando desde la audiencia, que es no solo de la política de vivienda, entendiendo la infraestructura de la vivienda, sino de la conectividad de la vivienda con el espacio público, con la movilidad. ¿Cómo podemos, digamos, alimentar la política de vivienda con una nueva dimensión de lo productivo laboral? Eso lo podemos. Ahí Martín levanta la mano. Martín, por favor. No, es conocido uno de los problemas graves de las políticas de vivienda, principalmente las políticas de vivienda masiva. La producción de viviendas que son muy poco adecuadas para el tipo de vida que los ocupantes van a tener. Son viviendas que no se adaptan, por ejemplo, a su transformación en un lugar de actividad económica. Tanto que la mayor parte de esos lugares, casi que acto continuo, ya se cambian, se saca un pedazo de una pared para poner una pequeña venda, cosas así, y que son costos caros. Que las políticas de vivienda social podrían tener viviendas con un poco más de variedad, que los ocupantes puedan escoger de acuerdo con sus formas de inserción laborales. Y muchos de ellos tienen sus oficinas. El trabajo remoto no es solo una cosa de los que operan en alto ingreso, con sofisticados, con el sistema de IT, lo que sea. Eso, el trabajo remoto ya existía mucho tiempo, de un segmento significativo de la fuerza de trabajo que trabaja en su casa. Y muchos de ellos, paradoxalmente, durante la crisis, perdieron inclusive, son muchos de ellos que trabajaban en su casa, perdieron la posibilidad de su trabajo, porque con el lockdown, por ejemplo, que eran gente que tenían que servir a otros, por ejemplo, y esa gente perdió espacio, ¿no? Entonces, hay un segmento significativo de la fuerza de trabajo
que trabajaba en su casa y va a seguir trabajando en su casa. Y eso, las políticas de vivienda, pienso que han sido bastante insensibles a esas necesidades de los trabajadores o de la gente que de alguna manera van a ocupar esas viviendas, que podrían tener viviendas, por ejemplo, un ejemplo muy típico, la relación de la cocina con la sala. Con la pequeñita sala, pero esos son espacios separados, la gente no quiere esos espacios separados. Eso es, hay cosas así, detalles que son elementales que pueden facilitar inmensamente la vida de los ocupantes en esas áreas. Muchas gracias, Martín. Me están diciendo acá que tenemos que cortar. Les agradecemos mucho, María Camila, Diego, Martín. Muchas gracias por estas reflexiones que nos han compartido. Invitamos a toda la audiencia a seguir en contacto con ustedes a través de la plataforma y a seguir participando en las actividades del foro. Muchísimas gracias y le pedimos perdón a María Camila por haberle dado solo una intervención en la fase de respuestas. Esperamos que pueda seguir en contacto con las audiencias del foro también. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.